Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video veremos cómo quitar la batería de un carro. En algunas ocasiones necesitamos desconectar la batería para recargarla, para cambiarla o para realizar un trabajo. Y antes de hacerlo, debemos conectar un salvamemorias, que es esto que estamos viendo aquí. Este salvamemorias evita que se pierdan las configuraciones de la computadora de inyección, de la memoria del estéreo, memoria del aire acondicionado, check engine, códigos de falla y datos adicionales que las computadoras van almacenando. Entonces, para utilizar este salvamemorias correctamente, vamos a ver cómo se utiliza en el auto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver que la llave esté en la posición off. Enseguida vamos a buscar una toma de corriente. Ahí está. Entonces lo siguiente va a ser conectar el salvamemorias. Entonces lo que debe de hacer es que el LED debe de encender. Si el LED enciende con el switch en la posición off, esto quiere decir que el circuito del toma corriente tiene corriente, obviamente. Entonces sí nos va a servir. Una vez que ya vimos que sí tiene corriente, vamos a desconectar. Vamos a conectarle la batería. Ya conectamos la batería y estamos viendo que igualmente se está iluminando el LED. Eso quiere decir que la batería de 9 voltios pues sí tiene carga. Ahí está. Entonces ahora sí, lo que vamos a hacer es conectar nuevamente. Vamos a conectar otra vez. Y ya estará. Bueno, una vez ahí, pues ya está. Eso quiere decir que ya está listo nuestro Memory Saver para desconectar la batería. Esto conectado junto con la batería te da una protección a las memorias de 4 horas, siempre y cuando la batería de 9 voltios sea nueva. Entonces ahora vamos a ver otro caso. Bueno, aquí estamos en un vehículo diferente. Aquí se alcanza a apreciar que la llave está en la posición de lock o off. Está cerrada la llave. Entonces ahora vamos a ver en el toma corriente. A ver si hay corriente. Lo conectamos y nada. Voy a apagar la luz para que se aprecie mejor. Se fijan, no hay corriente. Entonces, en este caso, este Memory Saver no te va a funcionar porque no tiene corriente el circuito, solo cuando se abre la llave. Entonces, vamos a abrir la llave para que vean que quiere decir que este circuito solo tiene corriente de accesorios. Fijan, ahí ya se encendió. Cerramos la llave. Se apaga. Entonces, ¿aquí qué aplica? Aquí lo que va a aplicar es que este tipo de Memory Saver no te va a funcionar.
Entonces, necesitas un salvador de memorias con conector OBD2. O sea, aquí viene un conector OBD2 y este lo vas a conectar obviamente al conector OBD2 y aquí lo vas a conectar a un cargador de baterías y esa va a ser la manera de conectarlo en ese tipo de autos. Entonces, por mi parte sería todo. Suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video.